con instrumentos de música andina. Y en este caso, Jaguar, en su homenaje a los Beatles, interpreta el tema de Paul McCartney, Let It Be. Déjalo ser. Se lo dedicamos a Sandra Medina, que nos escucha desde Lima. Entonces, para vos, Sandra, Jaguar con Let It Be. Dale, vamos. En Dialogando con Latino American Radio, RomaFutura.it, era la música del Perú, era el grupo Jaguar, con su homenaje a los Fabulosos Cuatro, a los Beatles, interpretando el tema de Paul McCartney, Let It Be, Déjalo Ser. Solo aquí en la capital.
refrán que dice: no te detengas, no pongas fronteras, no inventes caminos, no uses barreras, no compres destinos, deja que sea. Y hay otro que dice: no es necesario que vivas improvisando, es necesario que seas tú, déjate ser. Informaciones del Perú en lengua italiana. ¿Cómo impactará las negociaciones colectivas en el sector público? Lunedì scorso, en sesión extraordinaria, la Comisión de Lavoro y Sicurezza del Parlamento ha aprobado un proyecto de ley que regula el derecho a las negociaciones colectivas de laboratorios del sector público. Y ahora estos laboratorios podrán negociar incrementos salariales con el loro datore de lavoro. Las negociaciones colectivas comúnmente vengono realizadas tra un sindacato o un grupo de laboratorios y las empresas donde laboran, que en este caso provengono dallo Estado. Son protegidos de la Constitución peruviana y existen mecanismos en diversos países del mundo. Así spiega el ex ministro de Economía, Alonso Segura. Ma bisogna capire, Alberto Segura, que es muy importante tener ciertos parámetros para implementar. En este aspecto, la cuestión es que en el proyecto di legge approvato non viene fissato un limite alla negoziazione, e questo è un grande problema, perché ad esempio si potrebbe chiedere un incremento al di sopra dell'inflazione perché non ci sono parametri. E allora come fare perché la negoziazione collettiva venga ben implementata in un paese come il Perù, che ha una pressione tributaria bassa e una normativa laborale rigida? La risposta è: se si legisla conforme a quello che ha detto il Tribunale Costituzionale, vuol dire che ci siano parametri e limiti, affermò Segura. E per ascoltarci in podcast puoi scrivere Dialogando con Latino America Spreaker e ti appariranno i nostri programmi. Mettere mi piace nella nostra pagina Facebook o chiedere l'amicizia al profilo Facebook di Dialogando con Latino America. E se vuoi inviarci su WhatsApp un messaggio, puoi farlo al numero 320-69-22565. Y acá hay uno, María Estela Ricci, desde Punta del Este, Uruguay. Para vos, María Estela, un gran abrazo.
Y acá hay otro, Teresiña, desde Fortaleza. Para vos, Teresiña, un gran abrazo también. Do Brasil. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Radio Barça Italia, el programa de las peñas barcelonistas de lengua italiana. Conducen, conducono Max Morgante y Alberto Polinori. Hoy a las 21:30, hoy a las 21:30. Fui aquí en Radio Roma Futura.it. Y labor terminada en Perú. Nos vamos al aeropuerto del Callao a tomar el avión. Dale, vamos. Llegamos a Río de Janeiro, Brasil. En Río son las 13:26. Hace 24 grados y el cielo está nublado. Mientras que en la Ciudad Eterna, en Roma, son las 16:26, hace 12 grados y medio y el cielo está cubierto. La gente pronto parece olvidar lo que pasó algunos años atrás. La información del Brasil. El tram brasileño. Policía que no mata, no es policía. El diputado Jair Bolsonaro, posible candidato a las